Todas las tardes, sentados en un largo banco, tomando el sol, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini. Se babeaban, casi inanimados, estaban con la lengua afuera. En el único momento en que se animaban era o a la hora de la comida, o si no a la caída del sol, porque enfrente de ellos, al bajar el sol en el poniente, se volvía todo rojo. Y a ellos les impresionaba mucho el color rojo. Creían que el sol rojo era comida. Rojo. Comida. Ellos cuatro eran cuatro monstruos. Habían nacido normales. Cuando nació el primero, era un chico precioso, muy vivaracho. Como a los 20 meses, sufrió un ataque, encefalitis, no sabemos de qué. El hombre, Mazzini, consultó al médico. Dígame, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Es una cuestión de herencia. ¿Es una cuestión de herencia esto? Mire, no lo sé. De usted ya le dije, vaya a saber, algo genético. Su papá murió en una crispación nerviosa, un ataque. En cuanto a su mujer, yo he visto que tiene un ruido muy extraño en uno de los pulmones, tisis, tuberculosis, no lo sé bien. Pasado un corto tiempo intentaron tener otro, efectivamente les nació un hijo más, también sano. Luego, como a los 18 meses, un ataque muy parecido al del primero, también quedó idiota, vaya a saber, algo genético. Luego vinieron gemelos, sanos al principio, idiotas después. Ya no aguantaban más, ya eran cuatro los monstruos, pobrecitos, que el matrimonio Mazzini tenía en su casa. Se babeaban, casi inanimados. Lo que al principio era un gran amor entre los dos, poco a poco se fue transformando en irritación. Se transformó en horror. Este matrimonio no tenía solución. Sí había una leve luz de esperanza. Y era que a pesar de todo, apareciera por fin un hijo sano. Y esto ocurrió cuando llegó una nena muy sana. De ninguna manera se volvió idiota, era un espectáculo, era una chiquita divina, preciosa, una preciosura de nena, muy sana. Los dos primeros años del matrimonio Mazzini se la pasó temiendo encefalitis, que a la nena le pasase lo mismo, la llamaron Bertita. Cuando la nena cumplió 4 años, bueno, le hicieron una fiestita, no tuvieron corazón para negarle golosina, y la nena se atiborró. Entonces tuvo unas liñitas de fiebre a la noche, qué sé yo. Eso solo bastó para que los dos padres se enloquecieran. Ahora viene otra vez el ataque. Ahora otra vez quedó idiota, igual que los anteriores. Se babeaban, pasaron las horas, casi inanimados. A la nena se le pasó la fiebre y durmió como una bendita. No es nada, nuestra hijita está bien. Enseguida se puso contenta la mujer. Dijo, vamos a tener un día, una salida. Vamos a decirle a la sirvienta que mate una gallina. Creían que el sol rojo era comida. Así nos prepara una buena comida para esta noche. Entonces la sirvienta tomó un gallinazo que había por ahí, que tenía en el corralito, se la llevó a la cocina, la agarró del cogote y la empezó a degollar. No sería la sorpresa de la sirvienta, se volvía todo rojo cuando vio que atrás de ella estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio, pegados el uno al otro. Se babeaban, rojo, casi inanimados. Comí. Señora, los chicos están acá mirando en la cocina. Échelos inmediatamente a escobazo. Bueno, los sacaron a los cuatro monstruos
a patadas y escobazos y los obligaron a sentarse en el banco. Era una nena preciosa, era un espectáculo, era un... salieron una chiquita a pasear, a lo de una vecina, pasaron todo el día, ya volvían, estaba cayendo el sol, creían que el sol rojo era comida. Los cuatro idiotas sentados en el banco, como siempre. El sol al caer comenzó a ponerse sangriento y a Bertita, pobre nena, no se le ocurrió mejor idea, atrás estaba el sol, que treparse al tapial y mirar, incorporarse, un juego de niña. Sintió que la tomaban de una piernita. ¡Suélteme, suélteme! ¡Mamá, papá, me agarrar! ¡Mamá! Y la sacaron a viva fuerza del tapial, se volvía todo rojo. Y mientras uno la tomaba del cuello para acallarla como si se tratara de un cogote lleno de plumas, los otros la tironeaban de una pierna y la llevaban a la cocina. El matrimonio, que estaba a no demasiados metros de ahí, escuchó los gritos de auxilio de la nena. ¡Bertita! ¡Bertita! ¿Dónde está? ¡Hijita! ¿Dónde está? Entra a la cocina, atrás estaba el sol, ve todo un reguero de sangre, se volvía todo rojo, se asoma detrás de una mesa y está a punto de vomitar. Llega la mujer. No entres. No entres. Los cuatro idiotas se habían comido a su hermana. La gallina degollada. Horacio Quiroga.